Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video donde te voy a enseñar cómo preparar unos ricos cupcakes de Oreo que están súper fáciles y quedan muy ricos. Los ingredientes son los siguientes. En la caja de descripción te dejo toda la lista para que la cheques y veas cuáles son. Primero necesitamos preparar una buttermilk, que puede ser con jugo de limón o con vinagre. En esta ocasión yo usé jugo de limón. Vamos a agregar una cucharada, revolvemos y dejamos reposar de 15 a 20 minutos. Ahora en una bolsita vamos a poner las galletas y las vamos a hacer trocitos, golpeándolas con un vaso, con un rodillo, con lo que esté a tu mano, hasta dejarlas así de esta manera. Las ponemos en un bowl y las reservamos. Ahora en una batidora vamos a agregar el azúcar, los huevos, y vamos a batir hasta que esponjen. Ahora, pasado unos 2 o 3 minutos, agregamos el aceite, la vainilla y seguimos batiendo. También agregamos el buttermilk que habíamos preparado. Y ahora es momento de agregar la harina, pasándola por un colador. También vamos a agregar el cacao en polvo y el polvo para hornear. Tamizamos muy bien y si nos quedan grumitos, nada más los deshacemos con una espátula. Y batimos lo más bajito que tenga nuestra batidora. Nada más hasta que se integren muy bien todos los ingredientes. Ahora agregamos las galletas trituradas y solamente batimos un poquito. Paramos. Y ya está lista nuestra mezcla. Comprobamos que no quede nada abajo en el bowl. Ahora lo vamos a llevar a hornear. Precalentamos nuestro horno a 180 grados y lo llevamos de 15 a 20 minutos hasta que metas un palito y salga limpio. Ahora, para hacer nuestro frosting, estos son los ingredientes. Separamos la galleta del relleno, porque en relleno lo vamos a usar para incorporarlo al frosting y las galletas va a ser para decorar y para incorporar una parte. Primero necesitamos agregar la mantequilla y vamos a mezclar hasta que se mire aireada y haya cambiado de color. Cuando esté de esta manera, comenzamos a agregar el azúcar glass, bajamos la velocidad para que no salga volando y agregamos el azúcar glass poco a poco, sin dejar de mezclar. También agregamos la vainilla en relleno de las galletas y seguimos mezclando hasta que se integre muy bien todo.
Ahora también es momento de agregar el queso crema. A mí me gusta ponerle queso crema porque hace que el sabor de la mantequilla no resalte tanto y quede con una cremosidad mejor. Y seguimos mezclando hasta que no se miren grumos en la mezcla. Ahora es momento de agregar las galletas, pero vamos a agregarlas pasándolas por un colador, porque si agregamos las galletas así enteras trituradas, como habían quedado, cuando usemos la duya no va a salir bien nuestro frosting, entonces las agregamos de esta manera. Mezclamos para que se integre. Y ahora ponemos nuestro frosting en una manga pastelera. Yo estoy usando la duya 1M y hacemos unos copetitos como estos sobre nuestros cupcakes que ya deben de estar fríos. Con la galleta triturada que nos sobró, ponemos un poco por arriba para decorar. Y listo, así es como quedan nuestros cupcakes de Oreo. Si te gustan el chocolate y las galletas Oreo, te invito a que hagas esta receta que queda súper, súper deliciosa. Y recuerda que si te gustan mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal y comentes qué otros videos te gustaría que hiciera. Y recuerda que subo un video nuevo cada semana. Mi nombre es Sheila y nos vemos en un próximo video con una nueva receta. Bye.